tranquila, que a mí me gusta la del gato. ¿Cómo es eso? Fuerte, templando la cabeza, así. No, espera. Pero, ¿y esto qué es? Mi amor, ¿te gusta cómo me arreglas? Mira que me puse el mejor vestido que tenía. No sé, la que ese vestido parece de paca. Pero mi amor, ¿qué te pasa? Si me puse bonita solamente para ti. ¿Y por qué me dices eso? Si dices que te has puesto bonita para mí, pues estás diciendo mal, porque esas manos que tienes, mira, que pareces de hombre. Pues bueno, yo estaré esperando los saluditos de cada uno de ustedes. La verdad, estoy disfrutando muchísimo este en vivo. Ay, perdón. Y pues, es que tú a mí no me das dinero para ponerme las uñas ni para hacerme nada. Mira, eso es mujer bien puesta, elegante, bonita. Ella porque debe ser que tienes quien le dé. Y tú a mí no me das ni un centavo. No me vengas con excusa. Mira que ni maquillaje bien te has puesto. Solo apenita los labios rosados. Ya, mi amor, por favor, no me trate de esa manera. Así que mira que yo te amo mucho. No me vengas con cosas. Que la verdad que, mira, unos tacones nuevos debes de ponerte. Esos zapatos feos. Buena. ¿Qué le podemos ayudar, caballero? A mí dame un trago del bueno, el mejor que tenga. Imagino que son dos, para la señorita también. No. Ella no se merece cosa buena. Dale solo un agua. ¿Helada o sin helar? De agua en funda y como sea. Bueno, está bien. Pero mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Mira, yo ya... La verdad que... no me atraes para nada. ¿Sabes qué? Me voy al baño. Y si quieres que salga contigo, pues... tienes que invitarme a un restaurante muy caro y obviamente pagarme mi outfit. Yo sé que eso es lo que tú decías. Ella es mucho más bonita de lo que tienes. Deja a tu esposa y vete con ella. Eso es lo que deseas más en la vida. No te preocupes, que el cantinero te puede ayudar a conseguirlo. Patrón, enseguida sale el trago. Le estoy haciendo lo mejor de la casa, no se preocupe. Tranquilo, olvídate de ese trago. Ya. Y más bien, hablemos de aquella mujer. Está hermosa y me gustaría conseguir de pronto una cita con ella. ¿Tú me podrías ayudar? Claro que sí, patrón, pero le digo que una cita con ella va a salir demasiado costoso y no sé si usted esté dispuesto a pagar. Eso no te preocupes, lo que sea por ella. Solo dime qué es lo que hay que hacer. ¿Y para cuándo? Para mañana es tarde, es hoy mismo. Ah, ya, pues yo enseguida me pongo en eso. ¿Y su esposa? No te preocupes de mi esposa. Ella no me interesa a mí. Ahorita lo importante es aquella chica. Bueno, yo solamente le digo algo. No se deje engañar por lo que sus ojos ven. Pero ella se la consigue, tranquilo. No te preocupes, que ese no es tu problema. El chico. Bueno, el señor, quiero una cita contigo. Ya le dije que no es nada económico. Y está dispuesto a pagar lo que sea. ¿En serio? Sí. Wow, interesante. Si está dispuesto a pagar lo que sea, pues bienvenido sea, ¿no es cierto? Ya, verás mi comisión. Ay, claro que sí, todo eso no te preocupes. Ya lo mando. Ya está todo listo. Solo debe acercarse y decirle que ya conversó conmigo. Ahí lo del precio es con ella. Y hay una habitación disponible. Aprovechate, es tu día de suerte. Muy bien, mi amigo. Te agradezco. ¿Qué le digo a su esposa si llega? Dígale que recibí una llamada y tuve que irme. Que nos vemos en la casa. Bueno, está bien. Gracias. Que disfrute. Hola, princesa. Hola, caballero. Cuénteme. Ya el mesero me habló de usted. Eso depende de cuánto usted esté dispuesto a pagar. Pues, por este monumento yo estoy dispuesto a pagar lo que sea. Solo usted dígame.
Ay, me encanta. Pues entonces, menos palabra y más acción. Vamos a la acción. Sí está bien esta habitación, ¿verdad? Basta con tu presencia y con tu hermosura. Es perfecta. Bueno, pues para empezar, tiene que ser el pago por adelantado para así yo poder hacer mi debido show. Muy bien, no hay problema. Te hago la transferencia entonces. Claro que sí. ¿Cuánto me dijiste? 1500. Me parece muy bien. Así me gustan. Pues bueno, esto nos va a distraer. Así que empecemos. ¿Y eso? Ay, lo siento. Son mis uñitas que no me las he ido a retocar. Ah, han sido postizas. Yo creía que eran reales, pero bueno. No, 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 tranquilo. Tú solamente déjate llevar. Ay, qué buen comienzo, ¿no? Sí. ¿Y esto? Ay, se me salió. Ay, disculpa. O sea, tampoco eran reales. No, es para ponerme más bella. Ah. Por eso yo cobro lo que cobro, porque en realidad necesito de muchísimo. Pero bueno, olvida eso y olvida las uñas. Ah, bueno. Sigamos con lo nuestro. ¿Te gusta lo que ves? Pues claro, me gusta. Lo que veo está hermosísimo. ¿Y esto? Ah, son mis esponjas. Las uso porque cuando me siento, para que no me duela el huesito, ya tú sabes. Pero hasta aquí, nada de lo que me ha gustado ha sido real. Todo ha sido falso. Ay, usted no tiene que fijarse en pequeños detalles. Bueno, pues aceptar se ha dicho. ¿Y de Lima? ¿Qué se hizo? No me habrá dejado botada. ¡Hola! Ah, una preguntita. Sí, claro, dígame. ¿El señor que llegó conmigo dónde está? ¿O le dijo algo? ¿Dónde se fue? Ah, el señor, este... Sí. Dígame, por favor, si se ve algo. Me dijo que lo habían llamado a unos negocios muy urgentes y que tenía que irse. ¿Eso le dijo? Sí, seguro. Bueno, está bien, muchas gracias. Bueno, pase bien. Negocio. Si supiera lo que está haciendo su marido en este momento. No importa. Igual yo ahí tengo mi comisión. Ay, Delima, ni siquiera me dejó el carro. ¿Pero a dónde se habrá ido? ¿De qué negocio me habló? Hola, Evelyn. ¿Y tú cómo sabes mi nombre? Si yo a ti no te conozco. Eso no importa. Yo sí sé dónde está tu esposo. Yo y también si sé. Quieres saberlo. No, muchas gracias, yo ya lo sé. Él está en un negocio muy importante. ¿Negocio? Por supuesto que sí, un negocio muy importante. Pero no con quien te imaginas, sino con... ¿Cómo? ¿Pero de qué estás hablando tú? Sí, mira. Si tú no conoces a mi marido. Por supuesto que lo conozco. Y muy bien. Mira, si quieres salir de la duda, anda ya a esa casa. Está en la habitación número 3. La puerta está sin seguro. Anda. Ve. ¿Cómo te llamas? Tú dime como quieras. Tranquila, que a mí me gusta la del gato. ¿Cómo es? Fuerte y templando la cabeza, así. ¡No, no, 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 espera! Pero, ¿y esto qué es? Ay, mi pistola. No. Esto a mí no me gusta. ¿Sabes qué? Mejor devuélveme mi plata. ¿Qué? ¿Devolverte tu dinero yo? A ver, todo esto implica que una mujer se arregle bien. Y por eso te cobré lo que te cobré. Pero... Si ves de Lima. No era que la chica era muy bonita, que yo me arreglara así. ¿Sabes qué? Ahora quédate con ella, porque yo no te necesito en mi vida. Pero... No, mi amor, yo sí te quiero, yo quiero contigo. Claro, ahora quieres estar conmigo, porque sabes la realidad.
¿Sabes qué? Yo tenía una mujer que te lavaba, te planchaba, te tenía la comida, pero no me valoraste. Evelyn, por favor, me equivoqué. Creí que ella era la mujer perfecta, pero no. Perfecta. Tú eres mujer, yo te quiero a ti, te amo a ti. Ahora yo no te quiero a ti. ¿Sabes qué? Quédate solo, que yo no, me voy. Por favor. Mira, y no te quiero volver a ver. ¡Nunca jamás! ¿Qué? A mí ni me mires, porque tu dinero no te lo voy a devolver tampoco. Y todo iba a largo para la princesa. Pero eso sí, solamente quiero una sola cosa para mí. No. Yo quiero recuperar a mi esposa. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Entrégame tu alma y volverá a ti. Pero ¿cómo si por tu culpa la perdí? Por mi culpa. Fue tuya por no hacer bien las cosas. Así que fue tu culpa. Y así que vine. Para entregarme ese pedacito de alma. A cambio de recuperar a tu esposa. ¿Qué hago? La decisión está en tus manos. Acéptala.